Garden, a ver. Uy, se ve guapetón este, se ve así como guá, se ve como guá. Oye, la explicación me da loca. Vale, hay un poquito de lava, pero ¿hay algo por acá? Claramente por acá no hay nada, así que hay algo, amigo. Let's go, man. Avanzamos rápidamente porque este poder me hace increíblemente rápido. Pasamos por aquí. Plataformas que se caen, tranquilo. Uy, ¿cómo sobrevivimos ahí? Tranquilito conmigo, respétame, compa. Subimos por acá también, espectacular. Este es como Marble Zone, pero como con otro color, man. Porque le pueden cambiar las paletas de colores. Parece concha de la lora. Soy Knuckles. Con Knuckles puedo pasar cualquier cosa. Apenas me pueda comer ese resorte. No sé por qué le digo comer en vez de agarrar, tomar, pisar. Está siguiendo en modo creativo el que hizo el nivel, men. Me siento un poco observado, compa. Es que el que hace el nivel se puede poner en modo creativo, men. Bajamos. ¿Pero qué? Por acá tenemos el checkpoint, perfecto. Y ahí está la meta. Vale, solamente tengo que romper. ¿Qué pasó? ¡Noni! Hay muchos bloques para romper, ¿en serio? ¿Me estás cuenteando? Vale, entonces ya tengo más o menos como divisada la cosa. Pegarle muchas veces, salir. Y repetir el proceso una y otra vez para ver si es que podemos hacer la... Ahí está, ahí está, ahí está. ¿Pasamos el nivel? Buena mecánica. Sí, sí, sí. Labyrinth Ice Zone. A ver, ¿qué tenemos por acá, men? Somos Shadow, ojito. Me como esto para hacerme increíblemente poderoso. Algo me cayó en la cabeza. Uy, qué guapo esta parte también. ¿Esto es una recreación o este nivel lo hizo 100% el amigo, men? Que aquí yo ya me perdí, pero se ve muy bien el nivel. Me gusta. Se complica un poco, gente, pero tenemos el fuego en el corazón. Vale, creo que esto tiene una pinta de meta espectacular. Pasamos el nivel, loco, qué buen nivel, amigo. Es Zone Act 1. A ver qué tenemos al Dr. Eggman Robotnik, cara de huevo, espectacular. Y corremos y saltamos. Y somos felices, men. Saltamos entonces, hacemos el volamiento. Me muero. Espérame, que aquí puedo volar. Vamos a confiar aquí en la flechita, amigo, que era más o menos por aquí la cosa. Ey, por acá entonces, yo creo que del resorte por acá. Oh, pero cómo la hice ahí, men. Espérame, que aquí por arriba y puedo ir por la rueda. Pero por aquí arriba, ¿qué hay de bueno? A ver, no me mates. Aquí pasamos rápidamente. Y vale, por favor, no me maten. Pasamos el nivel, buen nivel, amigo. Avis. ¿Saben cuál es un temazo? Este. Buena rolita, ¿sí o no? Yo creo que sí, amigo. Avanzamos rápidamente por acá también. Loco, creo que el amigo recreó mi primer nivel del Sonic Maker, man. Bueno, mi nivel era como un nivel así todo loco nomás y piola. Aquí yo creo que me tengo que morir o qué sucede. ¡No! Me dejó una piedra para que no me cayera al suelo, man. Muy bien, amigo. Muchas gracias. Me como esto. ¿Qué? ¡Ey, ey, ey! Nuevamente una piedra. Loco, debí haberle puesto piedra a mi nivel. Igual, está bien, loco. Voy a hacer otro nivel, amigo. Acuérdate. Voy a hacer otro nivel. Recuérdame, pasamos el nivel. Loco, muy bueno tu nivel también. Me gustó esta recreación, bebé. Cal Sonic. A ver qué tenemos aquí. No, pero ¿por qué tengo la meta al lado? Este debe ser como un nivel de rolear. Como de... Hola, amigo, ¿cómo estás? Así como de rolear. Mira, alguien me reconoció, parece, men. Claro, aquí es como sentarse y decir: ¡Camarero, una pizza! ¡Escape! A ver, uy, empezamos como súper arriba, men. Bajamos para abajo, subimos para arriba y vamos para la izquierda. ¡Ah! Estoy re loco, amigo. Aquí ya tenemos que hacer, obviamente, la bajación. Loco, el fondo es como del espacio, men. Como de la etapa final del Sonic 2. Ah, que como me di vuelta el Sonic 2. Espérame, ¿por dónde es la cosa? ¿Por acá abajo? ¿Puede ser por aquí abajo? No, no, esto tiene una pinta que me voy a morir, ¿o no? ¡Ah! Bueno, por la derecha claramente, compa, perfecto. Nada por acá. Claro, entonces tengo que meterme al hoyito. Espectacular, debí haberme tirado con spin, ¿cierto? Ah, no, pero no pasó nada, perfecto. Había una cascada de lava bastante guapetona. Y seguimos avanzando por aquí. A ver, espérame, que me indica peligro. ¿Por qué? Claramente. Corriendo, no tengo que pasar aquí. Muchas gracias por la advertencia. Otra advertencia más, a ver, amigo. Buena persona este sujeto. Claro, saltamos por acá, tenemos un checkpoint. Bueno, aquí me voy corriendo. Tengo miedo, cuidado. ¡No, me morí en la concha de la lora! Si me decía que peligro. Ah, no. Ah, sí, lo pasé. Biohazard Zone. A ver, amigo. Vale, este nivel se juega con la Sónica Rosada. Es que no se llama Sónica Rosada. Sé que se llama Amy, pero yo le digo Sónica Rosada porque quiero, no seas tonto. A ver, me meto al hoyo. Muchas cosas pasan dentro del hoyo, amigo. Pero tú cuando crezcas lo sabrás. Aquí tengo que subir. No puedo subir. No caigo por ahí, ¿en serio? Si soy flaquita. Ay, no, es que caigo, si yo sabía. No me digas que me dejaste atrapado. No, esto debe ser como una cárcel o a lo mejor un glitch del nivel del amigo. No puedo salirme. Mira, ahí quedo atrapado otro amigo. Puta amigo, quedaste atrapado por acá, qué mal. Hola, yo lo voy a saludar. Soy fan. Me dijo, pero te dije, hola, ¿me tapas? ¿Estás grabando? Sí. Saluden a la cámara. Hola, saludo. Loco, yo no voy a esperar aquí todo el rato, men. Yo tengo que salir en algún momento, men. ¿Pero cómo no voy a poder salir, men, si yo soy súper flaco? ¡Eh! ¡Salí! ¡Amigos! He salido, no sé cómo lo hice, men. Lo logré, XD. Amigo, lo siento, voy a tener que pasar el nivel solo. Es que si no pueden salir, lo lamento, men. Es que no todos podemos ser pros y cracks, men. Lo lamento, men. Es que con eso se nace, men. Me siento un poco mal por haber abandonado a mis amigos, pero bueno, había que hacerlo y pasé el nivel. Marble Knight. Ojito que no es Marble Zone, es Marble Knight Zone. Importante aquí. Guapo, es como el primer nivel que jugamos, bastante bien, bastante fachero también. Te diré que sí, matamos una mosca bastante espectacular. Por acá. Vale, ¿se parece un poco al original o no? Yo creo que no me acuerdo, men.
Yo sé que me pasé hace poco el Sonic 1, ven. Pero sí, igual, piola. Esta parte sí, esta parte me acuerdo, vale, sí. De aquí me podían aplastar en cualquier momento, loco. Es que esta parte yo me la sé, amigo, tranquilo. ¿Y por acá qué hay? Vale, más mosquitas, pero yo tengo el fuego en mi corazón. Claramente nadie me puede destruir ahora, ni siquiera la lava, ojito. Soy prácticamente inmortal e invencible, ven. Pasamos tan rápido por aquí, pareciera que estoy haciendo un speedrun, ojito. Pareciera que voy a romper un récord mundial, de hecho. Vale, paso por acá, paso, no paso, yo paso por los sectores, ven. Aquí se supone que me persigue la lava, pero eso obviamente aquí es imposible de recrear. Seguimos avanzando con el Metal Sonic, no puedo pasar por aquí. Yo creo que de aquí, a ver, a lo mejor necesitaba ocupar el Metal Sonic, pero no te vayas para el otro lado, tonto. Aquí saltando, uy, lo logré. Loco, no sé si se podía pasar con Sonic, pero lo pasé. No sé si el autor a lo mejor pensaba que no, esto se pasa solo con Metal Sonic. Loco, lo pasé con Sonic, soy muy bueno y espectacular. Y me como este checkpoint por si acaso. Y estas monedas también, son anillos, sí. Pero yo les digo monedas, ¿por qué? Porque soy guapo y tú eres feo, eso es, amigo. Tú eres feo, no puedes hacer nada, cállate, feo. Vale, esta es como la zona para pelear con el enemigo, me acuerdo, men. Entonces debería estar a punto de pasarlo, ¿no? Realmente no me acuerdo de nada, men. Vale, subiendo, obviamente. Resorte por acá. ¿Cómo pasó aquí? ¿Había un resorte escondido? Buen nivel, amigo. Bad Boss, a ver. Vale, esto debe ser como un jefe final mega secreto, ultra perturbador. Ahí está el Doctor Huevito. ¿Y qué pasa? ¿Ahí está la meta? Bueno, Starlight Sonic. El nivel del Sonic 1, amigo. Let's go. El mejor fan de Kirby se acuerda de Starlight Knight. Sonic 100% real, no fake, man. Ahí acá abajo no se ve qué hay. Vale, por lo menos no me eliminaste. Eso es muy importante. Lo respeto y lo valoro. Pero ojito, más cuidado conmigo, man. No sé, ¿qué me pegó ahí, man? No me fijé. Avanzamos. Rápido. Rápido como Sonic sabe hacerlo, man. Cuidado con este. Te destruyo. Campo de fuerza me viene bastante bien también. Este nivel está re piola. Este nivel es como un nivel original, de hecho. Ay, ¿por qué me paré ahí? Tiene como un bug el juego, man, que de repente se para ahí en estas cosas, pero piola. Pasamos el nivel. Bien. Loco, ¿por qué este nivel está todo rojo, men? Parece como un punto exe, men. Un Tails punto exe, men. Como raro. ¿Cómo eran estas cosas tan facheras, men? Es que se ve guapo, te lo tengo que decir, amigo. Sí que sí. Entonces aquí yo creo que voy rápidamente. No sé si será un error avanzar rápido. Claramente lo fue. Entonces aquí, piolita. Voy rápido aquí, pero tranquilo. Aquí me freno. Bien. Muy calmado. Bien. Vale, perfecto. Fantasy Flame. Uy, este nivel se ve guapo también. Es que mira, calmado, que por ahí divisé unas monedas. Pero tranquilo, espérame. Me como estas monedas. Y cacha, fíjate acá abajo, men. Loco, hizo una cascada de lava, pero muy fachera. ¿Qué pasa, men? Corriendo, matamos a Krabby. Tenemos un checkpoint. ¿Por qué ese checkpoint estaba ahí, men? Muy pronto, yo creo, ¿o no? Yo creo que sí, men. Yo creo que subiendo. Vale, empezamos a subir poco a poco. Uy, pensé que ese salto me iba a quitar todas mis monedas, maldita sea. Ah, pero no era por acá, men. Claramente es por acá, entonces no sé por qué está esa puerta ahí pintada. Así la podía pasar por arriba, men. Oye, ese enemigo lo pusiste ahí de muy mala intención, men. Porque yo después de la rueda voy muy rápido y ya no veo nada y no se puede reaccionar. Loco, eso fue malo, pero ojalá no te pille en la calle. Pero está bien, igual te perdono. Vale, yo creo que por aquí por la derecha, una piedrecita, la paso, me la solapo, no pierdas, perfecto. Ruedecita por acá. Vale, obviamente tengo que subir. Hay muchos televisores, men. Vale, me hice millonario en esta parte, compa. ¿Por arriba puede ser, men? Es que yo creo que por abajo me matan. Por arriba, perfecto, pasamos el nivel. Ahí hay un loco que también está pasando el nivel bastante bien. ¿Quiere que juguemos un nivel, men? Vamos a buscarlo, brother, a ver qué sucede. Loco, no pilló el nivel del amigo, men. El loco me troleó, no sé qué volado, se fue. Labyrinth Zone 3. A ver qué sucede con esto. Pero no me digas que esta es una recreación del juego original, men. Es que para qué voy a jugar una recreación en este juego, men. Para eso me juego el juego original, men. Porque yo tengo el Sonic Origins, weón. Oye, bueno, yo tengo el Sonic Origins, loco. De aquí obviamente tengo que bajar, loco. Yo la primera vez que bajé aquí, porque la primera vez que me pasé el Sonic 1 fue cuando jugué el Sonic Origins. Loco, yo aquí caí infinitamente, men. Y no paraba. Y tenía que saltar. Y yo hasta estuve como 4 o 5 horas ahí deslizándome. Nada, mentira, no tanto tiempo, pero igual estuve como un tiempo significativo y trascendente, men. Y no sabía qué había que hacer, men. Si por acá paso, ¿qué sucede, men? Tranquilito, muy despacio. Claramente también reconozco esta zona, men. Y por aquí, vale, aquí tengo que caer otra vez. Ah, parece que esta es la... No, pensé que esta era la parte infinita. Por aquí arriba creo que recreaste la parte donde uno tiene que perseguir al Doctor Huevito. ¿Puede ser o no? Yo creo que sí, esta parte es que yo también la reconozco porque como soy fan de Mario Bros, esta parte la reconozco, por supuesto que sí. A ver, avanzamos claramente aquí, entonces debería estar el final, ¿o no? Ahí está Tails, amigo. ¿Tienes sueño? ¿Qué sucede, amigo? Comete tus vegetales. Y pasamos el nivel. Buen nivel. Sí. Extreme Hill, ¿sabes? ¿Qué tenemos en Extreme Hill, amigo? Claro, partimos cayendo. ¡Ay, pero no! ¡Amigo, no! No me pongas esa canción de fondo y me hagas perder al tiro, men. Esa canción es para ganar. Sí o sí, men. No, pero es que esta canción, loco, es como que puedes destruir el planeta si quieres, men. Tranquilito. Y claramente aquí me morí otra vez. Wow. Creo que por arriba, vale. Espérame. Que tengo un campo de fuerza hiper perturbador. Perfecto, lo tengo. Por acá puede ser. Es que no se ve nada, men. Salto otra vez. No sé por qué no perdí. Aquí sí que perdí. Obviamente que sí, ¿cierto? Vale, me faltó una moneda para comerme eso y después poder pasar por acá. Ah, mala suerte, men. Vale, ya tengo todo. Me como aquí. Pasamos rápido. ¿Pero qué pasó ahí?
Aquí está la meta. ¡Wow! Buen nivel, amigo.